Bueno, Narciso, primero que todo, gracias por la nota, ¿eh? No, por favor. Narciso, ¿usted es consciente de que es quizás el actor más grande que ha pasado por nuestra cinematografía? Esas palabras tan grandes no las admito. No, en absoluto, por Dios. Ha habido figuras señeras, extraordinarias, gigantescas al lado mío. Así que yo he sido uno de los actores que ha tenido la suerte de trabajar en el cine argentino en unas épocas donde el cine argentino estaba en un nivel extraordinario. ¿Su debut en cine se produce en Una luz en la ventana? ¿Perdón? ¿Su debut en cine se produce en Una luz en la ventana? Exactamente. ¿Cómo llega esa película? Bueno, era una película que podríamos calificar hoy de terror, ¿no? El argumento no era muy, muy original, de Manuel Romero. El elenco estaba muy bien, estaba Juan Carlos Torri, estaba Severo Fernández, estaba Irma Córdoba, creo que estaba, y era, bueno, la historia de un hombre con una enfermedad que era acromegalia, o sea, que lo que muchos califican equivocadamente de elefantiasis. Yo me tuve que estudiar y ver una cantidad de libros sobre medicina, enfermedades de lo que llaman la arcilla turca, ¿no? La progresión de la enfermedad y qué sé yo. Y ese estudio me llevó a tener que sentarme delante de un espejo durante cerca de 7 horas. ¿El maquillaje es pura creación suya? Sí, todo. Desde los 12 años, esta cara, ¿no? No la han tocado más que estas manos. En el caso de Una luz en la ventana, que se dice que es la primera película de terror argentina, sí, es lo que dicen los estudiosos, al menos. ¿Ya había una relación con usted con el terror o nace ahí? Nació, bueno, lo que yo hice que podemos calificar de terror fue en teatro, en el Teatro Apolo, en el año 33, la famosa obra de Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Al año siguiente, en el Teatro Fémina, un espectáculo que a mí se me... Estamos hablando del año 34. Un título para mí muy querido. Y además era querido porque yo la había visto la primera vez teniendo 12 años en Valencia con mi madre sentados, El fantasma de la ópera. En aquella oportunidad en la pantalla estaba el maestro de todos los que nos caracterizamos, Lon Chaney, que tuve la suerte de conocer personalmente en los estudios de Long Island, que estuvo una o dos semanas de visita en Nueva York, y yo con el que era director de la primera revista, muy buena por cierto, de cine, sobre cine, pero toda en castellano, que se llamaba Cine Mundial. Entonces él fue el que me llevó, ¿no? Hay otro recuerdo también muy interesante, porque nosotros nos llevaron a Nueva York, estábamos en Florida, veníamos de Cuba con la compañía, y ahí nos contrataron para Nueva York. Entonces este hombre, muy amable conmigo, en fin, era además el empresario, era director de Cine Mundial. Entonces me invitó a varios estudios y a teatro. Y me decía, vas a ver, y en ese momento tenía 14 años, 15 años, sí, 14 años, vas a ver una obra que está produciendo sensación. Si tú no te asustas mucho, ¿qué? Ah, no, porque es de miedo. Entonces me llevó al Teatro Fulton, que luego yo hice una prueba para unos empresarios, una cosa tan fría, a las 9 de la mañana, un escenario limpio, sin nada, y 4 personas en la platea, 4, a que vieran el señor a ver qué hacía, porque querían contratarme. Bueno, después me querían contratar, yo como hacía zarzuela, opereta, sainete, yo bailaba, resisté, bailé, qué sé yo, qué sé cuánto, y les gustó, ¿no?, entre los bailes que hacía, un malambo.
Entonces quisieron contratarme para el Folivergue. Le dicen a mi padre, digo, no, yo no soy bailarín, yo soy actor. Teatro Fulton. Entonces en ese teatro se estaba con un éxito de locura, una obra que era, para mí, era la primera vez que veía el título además y que me enteraba, con un actor húngaro que había llegado precedido de fama, que se llamaba Bela Lugosi, y la obra era Drácula. ¿Pudo ver Drácula de Bela Lugosi en teatro? ¿Pudo verla? Perdón, ¿y qué le estoy hablando? No, es la primera vez que lo escucho, yo nunca lo había contado, esto me parece, ¿no? Bueno, pero se lo estoy contando. Porque eso siempre fue... se relaciona con Lon Chaney, usted que lo conoció Lon Chaney, pero Bela Lugosi jamás había escuchado que lo habían conocido. No, bueno, pero no tiene nada que ver. Bela Lugosi era un actor que parece ser que se especializó en su patria, en obras como el Dr. Jekyll, a Mr. Hyde, no sé cuánto, y lo contrataron para la obra de Bram Stoker, claro. ¿No? Drácula. Claro. Es muy exagerado, sí. Pero tenía una gran personalidad, y desde luego el éxito fue tremendo. Y además, hablando de Lon Chaney, se contó, ojalá hubiera sido verdad, que él fue mi maestro, ¿no? Ya le digo, me lo presentaron, muy amable, una cara, eso sí, una cara que no se le olvida a uno. Él estaba de paso, como le digo, él estaba en Hollywood permanentemente, no sé con motivo de qué. Ah, sí, como era el momento del nacimiento del cine hablado, entonces, claro, fue la tragedia que de pronto actores que habían sido famosos no podían, no servían, no tenían voz, o no sabían hablar, o no hablaban el idioma, en fin. Bueno, entonces este hombre que me dedicó, eso sí, me dedicó, le explicaron, y le extrañó tan joven, ¿no?, que yo también hiciera caracterizaciones y todo eso. Ah, y me dedicó una foto que yo tengo en mi despacho en Madrid, en mi casa, ¿no?, con una foto, una dedicatoria maravillosa. ¿Con qué materiales trabajaba Narciso para crear los maquillajes? ¿Cómo? ¿Con qué materiales trabajaba usted para crear los maquillajes, por ejemplo, como el de Una luz en la ventana? Todos. Eso me decían, no. De pronto las cosas más inverosímiles que puede usted pensar se han usado para hacer maquillaje. Otra cosa es, ya por ejemplo, casas como Max Factor, que fue además deudora de Lon Chaney, porque él les indicaba, él sí fue un maestro desde muy jovencito, en composición, con pastas para deformaciones. Hoy en día se trabaja, ¿no?, con goma sintética, hay unos adelantos ya que se hacen cualquier cosa, se hacen cualquier maravilla, pero en aquella época era este hombre el que lo inventaba todo, entre otras cosas. Hay hasta una cosa oftalmóloga, ¿no? Creo que el primer ojo de cristal, vamos, de lo que podríamos llamar, ¿cómo se llama? Lente de contacto. De lente de contacto, lo hizo él en blanco para El Tuerto de Mandalay. Si no me equivoco, usted usó una similar en Obras Maestras del Terror para... Sí, cómo no. Y bueno, ¿qué no que haya usado Lon Chaney, no intenté usarlo yo? Le comento esto porque hay una anécdota que contó una vez Enrique Carreras en un libro, que decía que en un momento tuvo un accidente usted con ese ojo. Por el contacto con el aire, porque claro, el ojo primero está con un cuerpo extraño, ¿no?, y con una temperatura que se va, y era de porcelana, no cristal, pero una porcelana muy fina, y entonces al sacarlo, ¿no?, se rajó, y había que seguir filmando. Lo que habrá contado Carreras, que yo roto y todo me lo puse, sí. Que por cierto me hizo una herida, afortunadamente no grave, pero...
con Carreras, bueno, que trabajó en obras maestras de terror, aquí esa película se considera como que es la mejor que hizo Carreras. Y muchos, sí, y muchos piensan que incluso él no fue del todo el director, sino que Chicho puso ahí una mano también. ¿Es verdad? No, como director no. Como adaptador sí. Además se ha dicho que yo también dirigí, no. Lo que pasa con Enrique, que hemos sido muy amigos, yo la acababa de hacer en televisión el año anterior. Entonces yo le decía, pues mira, esta escena, le decía, le explicaba cómo había sido. Él había visto, pero no se acordaba. Y entonces le indicaba lo que yo había hecho. Entonces él lo traducía, no a cámara de televisión, sino a cámara cinematográfica, y en un mutuo consentimiento y trabajamos juntos, desde luego. Qué importante que habrá sido esta película, que incluso en Estados Unidos se estrenó y Roger Corman, productor americano, la vio y empezó a hacer las películas con Vincent Price de Edgar Allan Poe, pero inspirado en esta película que se estrenó en Estados Unidos. Sí, no recibimos ni una línea de gratitud para nada. La película con Peter Lorre, claro. Él y... incluso Boris Karloff también, en algunas. Sí, en algunas. Y un actor, Basil Rathbone, el gran Basil Rathbone, sí. Con Manuel Romero también trabajó en Historias de Crímenes, ahí ya en un policial más convencional. ¿Qué recuerdos tiene? No muy agradable, por... Malos por el director, por Manuel Romero, no. Que era un profesional, un hombre con mucho oficio y sin ninguna sensibilidad. Había sido periodista, combativo, de los que se meten, muy hiriente, muy desagradable como persona. Yo estuve con él en la segunda, en Historia de Crímenes, porque él llegaba y había que empezar a la una y terminar a las cinco. Estaba con otro. Y esa cosa de estar 2 horas, 2 horas y media, las luces, esto. Y yo tenía en Historia de Crímenes un maquillaje que no pesado, pero tenía que cuidarlo mucho, porque era un hombre mayor, no era un señor deforme, no, era un señor mayor que tenía. Y de pronto, en uno de los momentos, dice, pero ¿qué pasa? No, el señor Ibáñez, ¿qué pasa con el señor Ibáñez? Digo, no, Manolo, que llevo tantas horas, y fíjate, ya el maquillaje estaba con el espejo allá y las cosas. Bueno, a ver si lo hacemos, ¿no? Y eso se repitió una segunda vez, que por cierto hizo una referencia, no sé por qué, porque en ese momento acababa de debutar, y dice, ¡bah! Ni que fuera Mirta Legrand. Y yo le contesté una cosa que no quiero decir a la cámara porque fue una grosería. Dije, no, desde luego no se preocupe. Vamos, ¿eh? Porque para hacer que estamos haciendo, ahí venía la mala palabra, ¿no? Oiga, no nada, lo que quiera, ya. Y ya terminamos. Y yo hice unas declaraciones al día siguiente sobre la película y sobre lo que era él. Tanto que eso motivó el que en los contratos de Bloomington existiera un párrafo donde se prohibía a los actores hablar de la película que ellos habían hecho, de sus compañeros, durante todo el transcurso por una médica. ¿Y con Sully Moreno qué tal? Bien, bien. Una buena profesional, ¿no? Yo he sido, y soy, amigo de ella en Madrid, por ejemplo. Hemos cenado mucho juntos, mi señora, Amador y ella. Siempre tuvieron la gentileza de invitarnos a su casa, muy bien. Porque en esa época ella se estaba convirtiendo ya en una diva del cine argentino y... Sí. Sully Moreno. No, en esa época no. Estaba empezando, en realidad. Claro. ¿Cómo la trataba ella, Manuel Romero? ¿De la misma manera que trataba todo? No. Con las mujeres era un baboso, absoluto. Así como los hombres, en fin, salvo algún chupamedia que había siempre por allá, ¿no? Pero con las mujeres, ¿sabes? Con las mujeres servil. Cuando le tocó interpretar al más fuerte, también, bueno, ahí tuvo un trabajo de caracterización muy grande, ¿no? Porque fue mostrando las distintas épocas de él. ¿Cómo preparó ese personaje? ¿Cómo preparó ese personaje? Primero leyendo cosas sobre él.
algunas que me explicaban, otras muy favorables, otras muy desfavorables, claro. Era un hombre que tenía sus enemigos, en fin, y demás. Pero pues estuve estudiándolo, ver cómo, y haciendo las distintas etapas de Almafuerte. Porque lo que sí, no sé si por coquetería o por algo, algunas personas que me dicen, perdóneme Ibáñez, ¿por qué en esta secuencia tiene tal cara? Y luego, en vez de tener la continuidad de esta cara, en fin, de pronto, un hombre que la barba, así, no, de pronto se dejaba crecer la barba, de pronto se la cortaba, de pronto se la dejaba más. Creo que era un hombre bastante raro. Y con respecto... ¿Tienes cambio de cassette, no? Sí. Cambio de cassette, sí. Era una cosa así. Y se detenía al final en la cosa del ojo. Bueno, después Continer tuvo la oportunidad también de trabajar en una comedia que se podría llegar a decir que fue una de las primeras comedias eróticas, entre comillas, que fue La cigarra no es un bicho. Sí. La cigarra no es un bicho. No, yo trabajé con Daniel, además muy a gusto. Un gran profesional. No, llegamos a querer mucho y a respetar mucho. También una película que se gastaron, qué sé yo, y que desgraciadamente no, Kumachín, con Lola Flores, Sandrini, qué sé yo, un reparto tremendo. Yo hacía el padre de Lola Flores. Y yo le decía a ella muchas veces, oye, así que eres mi padre. Digo, no te lo creas. No te lo vayas a creer porque tú con tu vida tenía la obsesión de la edad. ¿Qué tal era Viñoly Barreto? Un hombre inteligente, culto, llevable. Lo mejor que tenía era su mujer. Una compañera extraordinaria, una dama estupenda. ¿Con él hizo La bestia debe morir, que se está exhibiendo aquí? La bestia debe morir la produje yo. Ajá. La adapté yo, ¿no? Y claro, con Viñoly le decían, era prácticamente, no el autor, pero sí el adaptador, que le decía, mira, esto. O sea. ¿Qué recuerdos tiene de esa película? Bueno, muy bueno. Y hoy, al verla después de 45 años, me sorprendió lo fresca que está. Me había olvidado que con Manuel Romero también había hecho Cinco gallinas y el cielo. No. ¿Con quién hizo? Pavarotti. Con Cavarotti. Pero lo que pasa es que trabaja Irma Córdoba ahí también, en Cinco gallinas y el cielo, ¿no? Alita Román. Ajá. Alita Román. Arata. Alita Román, yo... No recuerdo. ¿Qué, la película que recuerda algo de Cinco años de cero? Era muy, muy agradable, historias muy amables, ¿no? Sí, yo además respetaba y quería mucho a Luis Arata, a quien dirigí en teatro dos veces. Ajá. Una comedia italiana, no recuerdo ahora el nombre, y otra, Christmas Carol, o sea, Cuentos de Navidad, la de Dickens, ¿no? Sí. Que hizo Enrique Suárez de Deza, hizo la adaptación, ¿no? Y lo dirigí en esa. Ya, su última película aquí en Argentina fue con Martínez Suárez, que fue Los muchachos de antes no usaban arsénico, una comedia negra deliciosa, muy buena. La mejor, indiscutible comedia de humor negro, la mejor, que se ha hecho en idioma castellano. Estoy metiendo a Argentina, México y España. Era todo un talento, Martínez Suárez. ¿Cómo era? Es. Pero no firma más, ese es el tema. Culpa de los productores, perdón. Ha hecho que se lo pierda el público. No, es un señor que merece todo el respeto y además... Es eso, esa indiferencia absurda. Se lo veía muy cómodo en esa película. ¿Le gusta el humor negro? ¿Le gusta manejar el humor? Sí, cómo no. ¿Y qué tal con los compañeros de trabajo? Porque estaba Mario Sofici también, entre medio. Imagínense. Ahora hay una cosa que hoy la señalaba y que cuando la pensé la primera vez me estremeció.
del elenco, soy el único que queda vivo. Mario Sofici ha muerto, Bárbara Mujica ha muerto, Mecha Ortiz ha muerto y Gómez Bor sí. Ha muerto. ¿La ve cada tanto la película o hace mucho que no la ve? No, la tuve que ver porque cuando me hicieron un homenaje en mi tierra, yo soy de origen asturiano, en Gijón. Hombre, que Guillén, precisamente que está en el jurado, asistió a ese homenaje. Y entonces me dijeron, bueno, Narciso, ¿qué película suya? Me empezaron a dar, no, porque esto no lo podemos conseguir. Bueno, no, un momento. Si la pueden conseguir, la única película que yo tengo en color hecha en Argentina. Los muchachos de antes no usaban arsénico. Bueno, pum, un éxito tremendo. ¿Se conocen sus películas hechas en Argentina, allá en España? Algunas. Porque, por ejemplo, esta que yo he producido, La bestia debe morir, no me la dejaron pasar, porque entonces estaba la censura. Sí. Y como al final el protagonista se suicida, sí. ¿No? El suicidio para la censura que había, por Dios. Porque aquí las películas hechas en España por usted se conocen realmente muy poco, porque llegan a través del video alguna, pero no han tenido muy pocos estrenos comerciales. En España usted hizo con Klimovsky la saga de los Drácula, que fue una película que... no, hablábamos de Klimovsky, de la saga de los Drácula. ¿Qué le pareció esa película? Sí, me pareció, claro, estaba, aunque se hizo todo lo posible, pero... León, a quien yo admiré, he sido íntimo amigo de él. Estaba en el homenaje mío a Gijón, apareció el señor Klimovsky ahí, ¿no? De cuerpo entero. Hemos sido muy amigos, muy compañeros. Yo hice una película que se hicieron de tres partes, una en España, otra en México, otra acá, que se llamaba Maleficio, que estaba Olga Zubarri, estaba en el elenco, como Escu, en fin, una serie de... Y realmente era espléndida. La parte argentina fue, desde luego, indiscutiblemente muy por encima de la española y de la mexicana, pero vos... ¿Sabe que a Klimovsky en algunas enciclopedias de directores lo mencionan como un director muy comercial, porque utilizaba los géneros que quizás no eran muy artísticos, como el terror, el western? ¿Qué opina de eso, del comercial y artístico? Opino que hay que vivir. Y si usted tiene una profesión, pero no le dan la posibilidad, los medios, algo, entonces de pronto le ofrecen tal cosa y hay que hacerlo. No ha sido culpa de él. Klimovsky algún día se sabrá todo lo buen director que era y lo que sabía de cine. Sabía más que nadie en la Argentina. Técnicamente era... Hombre, Bardem le debe su primera película, porque todo el guión, el libro lo hizo técnicamente, la cosa técnica, fue el señor Klimovsky, que... ¿Sabe quién habló muy bien de usted en un reportaje aquí en Argentina con respecto a esa película también? El Galiné. Dijo que tenía muy lindos recuerdos. La gran dama, el Galiné. La reina del grito español, dicen algunos. Porque siempre gritaba en las películas de terror. No. Era una señora. Nos hicimos muy amigos, pero una señora encantadora, bellísima, muy respetada, buena actriz. No es que le devuelva los cumplidos, no. Uh-huh. ¿Y qué recuerdo tiene, por ejemplo, de Jacinto Molina? Paul Nash. Mire, es un hombre que quiso ser sin ser, ¿no? Era un hombre de Jacinto Molina, de una buena familia, con comerciantes, qué sé yo, y le dio la cosa de... Y en ese momento habíamos llegado nosotros y el Obra Maestra del Terror se convirtió en el título de Historias para no dormir. Hoy entonces este hombre tenía la obsesión... que ahora me acaban de decir que ha hecho otra versión ya de otro hombre lobo. Claro, abuela es siempre de hombre lobo. Bueno, yo trabajé en una de ellas, me pidió Narciso, qué sé yo, bueno, sí, no, hazme, no, el honor, bueno.
Hacía de paralítico, ¿no? En una película de él. Hacía de paralítico. De todo ha hecho. Ha hecho de todo. Como actor, nada. Él empezó como especialista, porque tenía un muy buen físico y todo, y luego papelitos, pero nunca la cosa. No, él quería ser el actor y le dieron un premio en Francia, o no sé qué festival de un sitio de estos desconocidos. Que de pronto, no, porque yo, primer premio de Calambulangue. ¿No? No, 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 no. ¿Existía una rivalidad? Querido, no podía existir, perdón. Digo, creada por él a lo mejor, como diciendo, perdón, las dos grandes estrellas del terror español. No, yo presumo, ¿no?, de algo que puedo, de ser un humilde pero profesional. Sí, él no era profesional, ni lo serás nunca. Y eso que se hizo, adaptador, autor, director, no sé cuánto. Mi hijo, de pronto un día lo mató. Y dice, Chicho, ¿qué, para qué me besas mi el personaje que la dirijas? ¿Tú que has dirigido tantas cosas de tu padre? A ver, mira, no encuentro ningún tema que te vaya, porque tú tienes una pinta de alcalde de pueblo. Se quedó horrorizado. Chicho también tenía un humor bastante interesante. Chicho. Tiene. ¿Qué le parecen las películas de Chicho, las dos películas que hizo? Pues mire, han motivado a posteriores unas grandes peleas entre nosotros. Las grandes peleas en mi insistencia en que siga filmando y siga filmando. Y él dice, pero padre, ¿tú no ves los líos que traen pedir el empréstito, que no sé cuánto, que la distribución, que la distribuidor, que no? Mientras que la televisión, pues mira, él tuvo un programa 20 años en pantalla, que se sigue, se dice rápido, ¿no? 20 años, 1, 2, 3. Y económicamente, fíjate. Claro, claro. Sin que el estreno, ay, y si puede, ¿cómo fue ayer? A ver, los Borderos, los Wright, no. Qué raro que no le haya dado un protagónico a usted en ninguna de esas dos películas. ¿Perdón? Un protagónico en ninguna de esas dos películas. No, yo he trabajado en las dos películas. Lo que pasa es que no se puede percibir. ¿Haciendo cameos? No. Una voz, de pronto. Y otra voz en la otra película. ¿Cuál es su preferida de las dos? No, para mí, la que tiene realmente importancia profunda es la segunda. ¿Quién puede matar a un niño? Claro. Una adelantada de su época, ¿no? Exacto. Ese fue el defecto. No estaba... No. Sí, La Residencia es un producto muy muy bien hecho, muy bien cuidado. Más clásico, si se quiere. Sí, no, más dentro del gusto de la gente. Uh-huh. Ya, entiendo. Porque es muy difícil, la gente es muy sensiblera. Entonces ver niños asesinos, sí, eso, no, bueno, sí, ¿qué te pareció? No, sí, pero muy desagradable esto. O sea, ha sido en el Pero tenía muchos problemas con la censura, ¿no? No. ¿No? No. Ya en esa época no. También trabajó con un director que era muy adicto a la parapsicología, que era Darboux. ¡Oh! El loco. ¿Qué película hizo con él, no? Tres. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue eso? No, bien. Los libros eran de un autor que ha sido colaborador con Chicho. En fin, lo tenía en la plantilla, en el equipo de autores. 20 años haciendo un programa, pues necesita uno gente nueva e ideas nuevas. Él ha tenido siempre su stand, su staff. No, bien. Luis Murillo fue el autor de El Pulpo Negro. Uh-huh. Bueno, ya que hablo del Pulpo Negro, que fue lo último más grande que se vio, que bueno, salvo el papel en Herederos del Poder. No, por favor, no me hables. No, de eso no vamos a hablar. No se preocupe que no vamos a hablar. Pero del Pulpo Negro, ¿quedó conforme usted con la realización del Pulpo Negro? No. Con la realización, no. El libro sí era bueno, ¿no? La idea era buena. Han hecho, hombre, Darboux ha hecho una versión en España de eso que la destrozó. ¿Ah, sí? Agarró el libro y se, como si lo hubiera roto así en pedazos, hizo realmente un bodrio espantoso. Ajá. Pero espantoso. No me acuerdo con qué actores lo hizo.
¿Qué ha sido lo último que ha filmado en España? Espérese. Hay que morirse dos veces. Humor negro. ¿Con quién firmó? Unos muchachos nuevos, vascos, con su productora, con muy buenas ideas y todo. La película tenía una idea, que era como una producción carísima, pero no pegó esa cosa, no entendieron. Yo no sé si será por la posición que hay entre vascos y el resto de España, en fin, no sé si es eso. Con todos los personajes clásicos que ha interpretado, ¿con cuál se quedaría usted? ¿Con cuál se queda como el preferido? Eric. Que lo interpretó en televisión y lamentablemente jamás pudimos volver a verlo. ¿Sabe que la borraron? Sí. Por estúpida acción de un infeliz. Que ni me enteré de cómo lo echaron. Creo que lo echaron a patadas. Porque viejo. Una cosa que además estaba vendida a Perú, Chile, Uruguay, no sé cuántos países. Y yo llevaba intereses en eso. Si tuviera que reproducir el maquillaje de Eric hoy, ¿lo sabría hacer de memoria? Querido, nunca se hace lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando se va creando. Entonces ahí. Pero me han preguntado, ¿usted lo volvería a hacer? No. ¿Por qué? Porque casi nunca he repetido lo que hice. Me dice, usted quiere de teatro hacer La muerte de un viajante, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en ese momento fue el estar en el momento justo, ¿no? Estar entonces el estado de ánimo, la obra, el físico, todo eso ayuda conjunta a una cosa. Entonces los otros siempre, cuando me dijeron, uy, ya, yo lo he dicho y lo he repetido, sí, para mí fue un dolor. Por información, por recuerdo, ¿no? Lo de la desaparición del fantasma de la ópera. Pero, no nos olvidemos que fue hecha el año 60. Pero, ha sido una tranquilidad, porque ahora se verían todos los terribles defectos que yo sé, yo director de la serie, que yo sé que tiene la serie. Y las escenas donde ahora va a venir esa escena, Dios mío. Entiendo. Así que no se repita, porque luchar con el recuerdo es terrible. Es terrible. ¿Recuerda todo a la perfección? Viejo, a la perfección no, si no sería un monstruo. No, a medida que voy hablando, en la conversación surge una palabra, una cosa, una imagen, ¿no? Y ahí. Pero si no, querido, tengo 85 años. No, ¿sabe? No, por favor. Yo he calculado lo que yo he estudiado en mi vida de obras de teatro, de cine, de televisión, de radio, en fin. He calculado que podría tener cómodamente 3 carreras. Del tiempo que yo he invertido en los coditos, en el texto, y en y analizarlo. Yo, por ejemplo, casi todo el teatro extranjero, que he hecho mucho, salvo alguna que otra cosa que era muy meritoria. Sí, traducciones las he tenido que arreglar casi porque no tenía la traducción, no tenía la sonoridad o la ligereza del lenguaje, en fin, los valores que podría tener, ¿no? No, es muy, muy difícil. En la época del Pulpo Negro había filmado una publicidad, usted, para Spar, ¿se acuerda la publicidad de Adiós Fantasmas? No, mucho antes de eso. ¿Antes del Pulpo Negro, Juan? Por favor. Como 3 o 4 años antes. ¿Cómo le cayó eso? ¿Le agradó o simplemente lo hacía por una cuestión? Además me lo pagaron perfectamente, claro, bien. A eso me refería, ¿una cuestión económica o no económica. Trabajaba con los libros? No, económica no, sí, además eran muy simples, muy simple de hacer. Te pagarán, hombre, qué bien, pues muy bien.
Para terminar, usted que ha interpretado tantas veces también a Drácula en televisión y en cine también. En televisión dos veces, ¿no? Televisión, otra vez Drácula. Claro. Y en cine, bueno... En televisión, otra vez Drácula. Ah, la saga de los Drácula. Y un Drácula ahí que se sacó mi hijo de la manga en Canal 11. Ajá. Una mala versión. Ajá. ¿Ha visto las últimas versiones, la de Coppola, por ejemplo? Como la versión de Coppola de Frankenstein. Son muy explícitas. No, son... Yo admiro mucho a Coppola, pero cuando Coppola se equivoca, ojo, porque se equivoca del todo. ¿Qué ha visto últimamente del género que le ha gustado? Bueno... A ver... De las grandes producciones hablamos. No, en este momento no. ¿Las películas de Alex de la Iglesia las vio? Alex de la Iglesia, el que hizo El Día de la Bestia, Acción Mutante, un español. No, he trabajado precisamente en eso de Hay que morirse dos veces, sí. Con uno de los actores, La Barba. Santiago Segura. Ya. Ese trabajo, trabajaba en... Porque está teniendo mucho éxito Alex de la Iglesia, incluso acá se han estrenado sus películas. Sí. No, es que Dios me perdone, pero es que no se puede ver todo. Yo soy hombre que sale poco. Ajá. ¿No? Entonces consigo mucho material, vídeo, para ponerme en mi casa, que tengo varios televisores, entonces me siento, lo veo tranquilo, sin que me moleste nadie. Claro, está en la limitación de tamaño, pero bueno. ¿Tiene sus películas grabadas? ¿Y las mira cada tanto? Alguna vez, cuando alguna persona me pregunta, en fin, más o menos. Algunas cosas, copias muy malas. Copias muy malas. O sea, claro, el tiempo, en fin. Una de las películas que yo más he querido... Y que me pasa, como la bestia debe morir, que fue adaptación mía. Pues fíjese, está la bestia debe morir por un lado, el que recibe las bofetadas. La copia que recibí de eso es tan desastre. Tan saltada, tan manchada, tan... No, que no tiene. Era una muy buena película. Y yo tuve la adaptación del libro, ¿no? La adaptación del tema, porque la letra, ¿no? Yo no me atrevía porque era ya una cosa muy dedicada a Leonidas Andreev, bueno, un nombre... Entonces la letra pertenecía a Alejandro Casona. Nada más, ¿no? Pues sí, es... Pero las veo y hago una copia infame. ¿Cuál es su preferida? Si yo le digo algo, usted... Hay gente que dice, Alma Fuerte, ¿no? No. Alma Fuerte es una exhibición de caracterizaciones, ¿no? El tema es muy rico... El personaje, en fin. Pero cuando el libro que hizo Amadori tenía mucho de política, y además de política que quería parecerse en ese momento a la política que actuaba en el país. Y esas cosas a mí me fastidian mucho. O eres valiente y pones las cosas con su nombre y con su color, o no lo digas. ¿Y cuál es? ¿Alma Fuerte o no? ¿Cuál? ¿La película favorita? No, mucho menos. El que recibe las bofetadas. Ah, ya. El que recibe las bofetadas, sí. Ya. Y La Bestia debe morir, en otro tono, también. Y Los muchachos de antes no usaban arsénico, también. Está entre las cuatro o cinco pocas que me gustan. Para terminar... No termine.
baño si quiere. Yo porque no quiero molestarlo más. No, yo... Qué loco, ¿no? Que una de las mejores películas que ha hecho usted sea En Colores, que es esta... La única aquí en Argentina. En España, sí. España, Drácula, y sí. Todo eso, la de Darbo, sí, ya son en colores. Sí. Siento que a usted se lo vio siempre en blanco y negro y todo eso. ¿Le temía el cambio? Porque así como le pasó a Lon Chaney cuando se terminó el cine mudo, así como le pasó a... No, perdón. A Lon Chaney lo que le pasó fue que murió. Sí. Claro. Porque lo que no señala la gente es que no solamente fue el hombre de las mil caras, es que era el hombre de las mil voces. Porque cuando hizo The Old Lonely Three, o sea, Los Tres Malditos, segunda versión de una que había hecho en muda, las voces que este hombre fue asombroso. O sea, no. Sí, es más recordado por el tema de maquillaje que por eso. Pero la maldita enfermedad. No, le vino y se lo llevó. Sí, él iba a ser Drácula justamente, antes del bosque. No quería. No, le propusieron también Frankenstein, no quería. Bueno, le decía eso del tema del color. ¿Le gustó el cambio del blanco y negro al color? ¿Le agradó? Querido, yo estoy viendo color desde, qué sé yo, que añades. Hay películas que necesitan el blanco y negro. Por ejemplo, hay una de un monstruo, ¿no? Y que fue en blanco y negro, que fue el hombre elefante. Claro. Ahí la tiene. Nadie extrañó, sino que la dramatización de todo eso. Sí, es verdad. Por ejemplo, ver a Greta Garbo en colores, no sé, parece una herejía. Uh-huh. Hay que verla en blanco y negro. Claro. El demonio, la carne, Ana Karenina, en fin. Claro, sí. ¿Le siguen llegando guiones a su casa? Sí. ¿Qué le proponen hacer? Sobre todo las cosas de terror. No, si hubiera algún libro bueno, saldría yo por la calle con el libro en la mano, ¿no?